Muy buenas tardes, queridos amantes de la colombicultura y la colombofilia. Mi nombre es Joel Rodríguez, presidente de Windsor Steel Production. Hoy tenemos el placer de traerle una de las reuniones de la Federación Americana de Colombicultura. Aquí me encuentro con el presidente Manuel González, quien va a hablar sobre las competencias de este año. Muchas gracias primeramente a usted, caballero, a Joel de Windsor Steel Production, que gracias a él hemos podido darnos a conocer. Convocando, señores, que estamos preparados para que ustedes lleguen. Aquí estamos. Buenas, son las palabras de Manolo. Manolo PVC, presidente de la Federación Americana de Colombicultura, donde radican el picadero a la frontera aquí en Miami, Florida. Muchísimas gracias, espero que disfrute esta entrevista y nos vemos. Después de estos comerciales van a ver un corte de una suelta de palomos deportivos. Disfruten lo que es para ustedes y nos vemos en el aire. Hasta luego. Buenas tardes, amigos, amantes de la colombicultura. Mi nombre es Manuel González, presidente del FAC, radicado aquí en el sur de la Florida. El motivo de esta reunión hoy es para chequear el calendario de lo que es el resto de las competencias que vamos a tener a partir de octubre y para el año 2016. Y para ustedes, dejo aquí al secretario de Sueltas y Concursos, el señor Raúl Porras. Buenas tardes a todos los participantes que están aquí en la reunión. Le doy las gracias por estar con nosotros. Les vamos a decir que empezamos en octubre, finales de octubre, el primer concurso, la copa que se va a llamar Regreso de los 90, como le digo yo, con los mismos resultados que se competían en aquellos años. Y de ahí vamos a empezar todos los concursos, pero después viene en enero, viene la competencia de pichones, que viene siendo tres regularidades para clasificando para ir a una final. Y así vamos a hacer en todos los concursos, clasificando dos competencias para llegar a la tercera, que va a ir para llegar a un nacional, que se va a hacer con todos los palomos que premien, y en una puntuación general. Bueno, yo les voy a explicar cómo se vamos a concursar. Cada regularidad se estiman que tienen tres domingos cada una. Regularidad tiene tres domingos para clasificar dos domingos por puntuación y poder llegar a la tercera suelta por puntaje, puntos acumulativos que cada palomo debe llevar. Entonces, ahí se va a sacar entre cada dos competencias que Palomo clasifique, puede llegar por puntuación a una tercera, que es para llegar a un nacional, que se estimula que son de cuatro domingos para llegar a un campeón. En eso se basa, en que entre más tiempo que uno le deja un palomo, puede el palomo mejorar y superar y llegar a la meta que nosotros queremos que ese animal llegue, que ese palomo gane en ese concurso. ¿Ok? En eso nos basamos, que tenemos que... Las competencias se van a hacer en distintos lugares, en distintos picaderos, que van a ser selectos por los miembros de la directiva, que se van a ir a escoger las plumas, las hembras, se van a ir a clasificar que si están en buenas condiciones para poder ir a competir en ese lugar. No vamos a hacer un picadero fijo, sino en varios lugares, que las casas estén bien ubicadas, que no tengamos peligro de pérdida de ningún animal, de ningún palomo, porque nosotros queremos estos animales con nosotros y no necesitamos que se nos pierda, sino al revés, cooperar con ellos. Y las casas van a ser escogidas para todo tipo de eventos. En eso se trata, que queremos organizar este club para que suba toda la calidad de competencia que haya entre todos los miembros. Y todos los participantes van a tener derecho a llevar hasta dos y tres palomos el que tenga preparado al concurso. Todo se va a dar sus
sus trofeos a todos los participantes, que a todos los palomos premiados, primero y segundo, tercer lugar, va a llevar su trofeo y los otros van a llevar un diploma como participante a los mejores palomos y a los mejores palomeros que participen en estos concursos que vamos a hacer. Eso es lo que estamos proponiéndole a todos los miembros, que se unan, a todos los que tengan conocimiento de la paloma de pica, de pluma, que venga a competir y venga a ver nuestras competencias. Los invitamos a todos los palomeros que estén en la ciudad de Miami para que vengan a ver nuestros concursos. Y el que quiera participar puede empezar a participar con nosotros. Es mi exhortación a todos los palomeros de aquí, del sur de la Florida, aquí en Miami y de toda la Florida entera. ¿Ok? Muchísimas gracias, es Raúl, y yo me despido de ustedes. Gracias a todos por los que están, miembros que están aquí viendo nuestra reunión. Bueno, mi querido amante de la colombicultura, mi nombre es Iber Rodríguez. Para mí ha sido un placer traerles esta entrevista de la Federación Americana de Colombicultura con el presidente Manuel González y su secretario Raúl Porra. Aquí les dejamos las leyes y las reglas de lo que va a ser este campeonato aquí en el Picadero de la Frontera, donde predomina la Federación Americana de Colombicultura. Muchísimas gracias, espero que disfruten esto y nos vemos en el aire. Gracias.